¿Qué tal, hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Con la salida confirmada de Miguel Ángel Russo de Alianza Lima, se abre una gran interrogante. ¿Es que acaso los técnicos de renombre no son capaces de reeditar sus palmarés en nuestro balompié? En este video vamos a recordar el paso de 6 entrenadores top que llegaron al fútbol peruano y fracasaron rotundamente. Antes de comenzar con este video, no te olvides de suscribirte a mi canal y dejarme saber tu opinión en los comentarios. Sin mayores preámbulos, comencemos. Número 1. Jorge Sampaoli. Aunque el hombrecito hizo sus pininos como director técnico en el fútbol peruano antes de convertirse en el reconocido entrenador que es hoy en día, también tuvo un paso fugaz y poco fortuito por uno de los tres equipos más grandes del fútbol peruano en el 2007, Sporting Cristal. Tras dirigir con relativo éxito al Sport Boys del Callao y Coronel Bolognesi de Tacna, Sampaoli llegó a Tienda Rimense cargado de ilusiones y propuestas innovadoras que exigen el fútbol moderno. Sin embargo, y lamentablemente para sus intereses, el mensaje no caló en un grupo lleno de jugadores experimentados que no aceptó su ideología de trabajo y terminó por acelerar su salida del club rimense. Jorge Soto, referente del cuadro bajopontino en aquella temporada, declaró años más tarde: "Reconozco que tuve problemas con Jorge Sampaoli. Me quería hacer correr". 2. Richard Páez. El entrenador venezolano venía de dirigir a su selección en dos eliminatorias mundialistas entre el 2001 y 2007, y aunque no logró clasificar a un mundial, dejó una muy buena sensación en torno a la propuesta futbolística que planteaba dirigiendo al cuadro llanero. Páez llegó a Alianza Lima en junio del 2008 entre bombos y platillos, e incluso se dio el lujo de fichar a su propio hijo, Ricardo Páez, como flamante refuerzo del equipo grone, pero este tampoco estuvo a la altura. Con el correr de los partidos la situación se agravó y Alianza Lima entró en zona de descenso, por lo que tras perder el clásico en Matute, fue cesado de su cargo por la dirigencia victoriana. José Soto, quien recientemente había colgado los chimpunes y fungía como asistente técnico de Richard Páez, asumió el equipo interinamente y felizmente para intereses del club, logró salvar la categoría a poco del final tras conseguir un triunfo clave ante Sporting Cristal. Número 3. Sergio Markarián. El mago Markarián siempre fue el técnico anhelado por la afición peruana para dirigir a la selección. Tras confirmarse su contratación a mediados del 2010, su llegada a la Videna alborotó tanto a medios de comunicación como a marcas publicitarias que se volcaron en un apoyo incondicional al entrenador uruguayo con la ilusión de que nos devolviera una Copa del Mundo luego de 32 años. A pesar de que tuvo un inicio alentador quedando tercero en la Copa América de Argentina 2011 con un plantel disminuido por las lesiones de sus principales figuras, no fue capaz de repetir el plato en las eliminatorias. Perú quedó eliminado ocupando el séptimo lugar solo delante de Bolivia y Paraguay y a 10 distantes puntos de la quinta casilla que peleaba el repechaje. Aunque muchos consideraban que debía permanecer en el Perú para intentar reestructurar nuestro balompié, Markarián decidió dar por finiquitada su relación con la Federación Peruana de Fútbol, ya que a su criterio sería casi imposible realizar cambios profundos en el fútbol peruano sin haber alcanzado algún objetivo. Número 4. Luis Fernando Suárez. El técnico colombiano regresó al Perú tras dirigir a la selección de Honduras en el Mundial de Brasil 2014, y aunque en el 2010 había dejado una muy buena impresión con el Juan Aurich de Chiclayo, su paso por Universitario Deportes fue para el olvido. Llegó en marzo del 2015 supuestamente como el salvador de un equipo en crisis y reemplazó al discreto Oscar Ibáñez. No obstante, agravó la situación tanto así que se fue dejando al cuadro merengue prácticamente en zona de descenso, habiendo ganado tan solo 5 encuentros de 20 partidos disputados. Ya sabes que si te gusta este video puedes darle un super like, suscribirte a mi canal y dejarme tu opinión en los comentarios. Número 5. Pedro Troglio. Pedro Troglio llegó en marzo de 2017 para dirigir a un Universitario de Deportes que venía de una vergonzosa eliminación en Copa Libertadores y de varios partidos sin ganar en el torneo local. Tras un inicio más que prometedor donde la U goleó por 3-0 a su clásico rival Alianza Lima, con el correr de los partidos la falta de variantes en la zona media se hizo sentir, pero a pesar de ello, logró potenciar el rendimiento de un siempre complicado Alexi Gómez. No obstante, estaba la promesa de sumar nuevos elementos al plantel para la siguiente temporada. Sin embargo, una restricción impuesta por la Federación Peruana de Fútbol debido a deudas impidió al cuadro crema fichar jugadores. Una nueva y desastrosa eliminación en Copa Libertadores y un solo triunfo en casi 3 meses obligaron al rioplatense a comunicar su decisión de dar un paso al costado dirigiendo su último partido con la U en el Estadio Monumental en un encuentro que tras voltear el marcador e ir ganando por 3-2 se lo empataron en el último minuto. Número 6. Miguel Ángel Russo. El reconocido técnico argentino llegó en enero de este año a Tienda Aliancista con las metas bien claras: ser campeón de la Liga 1 y formar un cuadro competitivo para la Copa Libertadores.
en su presentación en la noche blanquiazul fue el más aplaudido e incluso ovacionado por los hinchas blanquiazules, quienes estaban muy ilusionados con el arribo del flamante reemplazo de Pablo Bengochea y su futura participación en el torneo continental que ya había ganado Russo en el 2007 con Boca Juniors. En la conferencia de prensa de su presentación, se le consultó si consideraba que venir al Perú era un retroceso para su carrera como entrenador, interrogante por la que el periodista que la realizó fue muy criticado. Sin embargo, tras un inicio alentador ante el Barcelona de Guayaquil y Sport Boys del Callao, las cosas se fueron poniendo color de hormiga, al punto de sumar 10 partidos sin ganar y sendas derrotas en la Copa Libertadores. Las quejas del entrenador no tardaron en llegar por la falta de contrataciones y situaciones incómodas en el desarrollo del torneo peruano. Por lo mismo, tras caer ante Internacional de Porto Alegre en Lima, decidió dar un paso al costado. Definitivamente dirigir en el fútbol peruano no es para nada sencillo. Si conoces algún otro técnico top que fracasó en su paso por el Perú o las razones por las cuales no dio la talla, házmelo saber en los comentarios. Ya sabes que si te gustó este video puedes suscribirte completamente gratis a mi canal, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada y apoyarme con un sabroso like. Muchas gracias por ver este video, recuerden que esto es fútbol, fue su servidor Francisco Canepa y conmigo será hasta un próximo video. ¡Chao!